como ya hablamos del tema de los cascos, hoy vamos a tocar todo lo que tiene que ver con protección de uno como rider de motocicleta en la calle. Y es algo que estamos haciendo como parte de la campaña o de las campañas que estamos manejando este año en conjunto con COSEBI, la campaña El Chasis Sos Vos y la campaña de Velocidad. Acá estamos en Road Gear con nuestra amiga Ligia Gamboa, que nos va a acompañar en este conversatorio el día de hoy para conversarles a todos ustedes de qué otras piezas son importantes que nosotros como riders, como conductores de motocicleta, andemos, ¿cierto? Cierto. Vamos a ver, aquí vamos a ver diferentes piezas que deberíamos de estar usando y vamos a manejar un orden que es más o menos el orden que yo siempre recomiendo que deberíamos de usar. Como primer tema, y por eso ya hablamos de eso, hablamos de los famosos cascos, que es la pieza de número uno que tenemos que andar todos. Para protegernos. Exacto, totalmente. Inclusive ni siquiera es optativo, sino sí, por ley tenemos que andar como mínimo el casco y el reflectivo. Exacto. El reflectivo es para que nos vean perfecto, pero sí, para proteger nuestros cuerpos como tal, está el casco. Segunda pieza que yo recomiendo, sí, los guantes, ¿ok? Los guantes es una de las piezas que yo considero más importantes, Ligia. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos caemos de la moto, es más, no hablemos de caernos de la moto, caigámonos en cualquier momento en la vida. Vos venís caminando, te tropezás y lo primero que haces es poner las manos en el piso, ¿ok? Sí. Entonces es lo primero que vamos a tener sobre el piso cuando nos caigamos de la moto. Sí. Fuerte, suave, mediano, lo que sea, como les digo, caminando, jugando fútbol, jugando básquet, lo que sea, son las manos. Entonces por acá les vamos a enseñar unos guantes que de hecho los tienen disponibles acá en Road Gear, de donde estamos grabando, que son bien interesantes porque si pueden ver y si andan en carretera, yo les recomiendo que usen guantes con la palma en cuero. Sí, ¿okay? Totalmente. Hay guantes de diferentes estilos, por ejemplo, yo que hago off-road, en off-road usamos guantes muy livianos, porque en off-road y no tenemos, si nos caemos en un poco de tierra, un poco de arena, no es en el asfalto, sí, no es en el asfalto o en cemento como tal. Entonces, para andar en calle, yo de verdad les recomiendo guantes que tengan lo que es la palma en cuero e inclusive estos ejemplares que tenemos acá vienen con protección en los nudillos. Sí, totalmente. ¿Cierto? Que eso también es bien importante, sí, porque de nuevo, muchísima gente cuando cae o con la palma abierta o con el puño cerrado, ¿verdad? Con el puño, la misma adrenalina, uno siempre da a cerrar el puño y de una vez eso es lo que hace, caer con los puñitos. Exacto, o muchas veces y nos quedamos pegados con la moto, no soltamos la moto y nos vamos con todo, sí, y manivela y lo que primero pegamos son los nudillos en el piso. Entonces estos guantes con protección en los nudillos son muy importantes. Entonces bueno, después de los guantes, Ligia, eso es un orden, de nuevo, un orden que yo les recomiendo, no soy el dueño de la razón total, pero pues usemos la lógica y el orden de las, sí, cosas, ¿verdad? Obviamente lo mejor, señores y señoritas, es andar todo. Para pero protegidos. Exactamente. ¿La tercera pieza cuál sería, Ligia? La jacket. Muy bien, ahora sí. La vamos, jacket. Vamos con la jacket. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de jacket, ¿verdad? Que viene con todas las protecciones. Esta, como pueden ver, tal vez, Ligia, contanos vos un poquito de las protecciones que tiene esta chaqueta. Las protecciones en la parte de aquí de los hombros, en la parte de los codos y la parte de atrás, totalmente. Una jaqueta 100% segura. La podemos ajustar para nosotras las mujeres que somos tan femeninas y nos queremos, no perdemos esa parte sexy. Podemos ajustar aquí mangas, podemos ajustar aquí, podemos ajustar a la cintura, ¿verdad? Para no perder la curvita femenina. Totalmente 100% protección la jacket. Okay. Eso hablando en cuanto a temas de protecciones y después también para los que no saben existen un montón de tipos de jacket. Sí, totalmente. Existen tipos de jacket de verano, que esta, ajá, es una jacket de verano. ¿Por qué? Porque esta tiene esto que se llama mesh tipo malla, ¿okay? Para que transpire y eso nos va a ayudar en verano. Como pueden ver, esta jacket tiene un montón de ventilación. Entonces, esta jacket que tenemos acá es una jacket de verano. Ahora, en Costa Rica usualmente lo que usamos es jackets de verano, sí, para serte honesto. Sí, prácticamente son las que, ¿verdad?, más se usan, por más ahora con estos calores tan fuertes que se han dado, vienen a buscar mucho las que son de verano. Sí, y usualmente es como, porque aquí les estamos enseñando a todos ustedes y explicándoles un poquito, no solo qué es lo que deben de hacer, sino también para que aprendan para que un poco más, digamos, de qué es lo que hay disponible en la calle.
Mucha gente compra acá, mucha gente manda a traer también cosas a Estados Unidos o lo que sea. Entonces, para que sepan y no se embarquen y no se traigan una jaqueta de invierno, que esas cosas de aquí prácticamente no las puedes usar. A pesar de que aquí llueve, pero ya sabemos, está haciendo un calor, se viene un aguacero, vuelve a hacer calor, entonces esa jaqueta realmente no es tan recomendada. Sin embargo, como les digo, yo todas las jackets que tengo y las que he usado en mi vida son de verano. Les soy honesto. Totalmente. No tengo ninguna de invierno. Tal vez hay unas de verano que lo que vienen es con un liner interno, ¿verdad? Sí, también. O como con una chaqueta, como tipo plástica interna que te protege del agua y listo. Pero al final del día, con los aguaceros que hacen aquí, lo más fácil es siempre andar una capa. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, bueno. Si tienen alguna pregunta hasta el momento y si ya han visto el video hasta este punto, significa que les interesa su vida, les interesa sus familiares y demás, porque de verdad esto es algo que todos tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia y saber la importancia de esto. Es más, nuestra amiga acá nos va a contar una historia personal que tiene con respecto a los temas de protección en motocicleta. Ligia, cuéntanos un poquito de eso que bueno, me contaste ahora. Bueno, la parte mía fue que yo nunca había usado protecciones, siempre he sido motorizada, tengo 20 años de ser motorizada, una motorizada muy precavida, pequeños sustos que nos llevamos en las calles, pero para mí el trauma más grande fue ver a mis papás cómo se accidentaron en moto, okay, sin protecciones, sin nada. Y a raíz de ese accidente, hoy por hoy sufren unas secuelas en su columna, en el pecho, que ya quedaron así, van a quedar de por vida hasta que Dios lo permita aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, para mí esto fue tan traumante verlos ahí tirados, porque yo misma vi el accidente, vi el video y fue algo que yo decía, sin nada de protección, sin yaque, sin rodilleras, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, esta que está aquí, totalmente, bueno, ahora con yaque, todas las protecciones, porque no es solo el accidente, sino el hecho de las secuelas que nos quedan a raíz de eso, ¿verdad? Y hoy por hoy, mucha gente dice, qué caro está hasta allá, qué caro esto. ¿Qué nos saldría más caro que ir a un seguro, el proceso que vivimos? Y muchas veces perdemos hasta partes de nuestro cuerpo por decir, qué caro que vale esa jacket, qué caro que me cuesta un casco. Pero hoy por hoy yo considero que ha valido la pena cada 5 que se paga por una jacket o por cualquiera de estas cosas que nos van a proteger, porque uno oye mucha gente que ha perdido extremidades, que han perdido y dicen por no haber hecho, ¿verdad? Entonces, a veces el dinero no es tanto como la protección que llevamos por encima al momento de montarnos en una moto. Muchas gracias por tu experiencia y de verdad eso es lo que nos encanta, queremos inclusive. Para que todos sepan, esto ni siquiera fue planeado, fue que vinimos a hacer el video acá y Ligia nos contó esa historia y ahorita la está compartiendo con todos ustedes. Todos tenemos historias de este tipo y me encanta lo que dijo Ligia, es realmente no es caro. O sea, no pensemos, al final las cosas que necesitamos y queremos no las vemos caras, pero las que pensamos que no son necesarias las vemos caras. Exactamente. ¿Verdad? Pero es lo que yo siempre he dicho, muchas veces si tenés 2 millones de colones para comprarte la moto, pero no tenés otros 200 mil, que es un 10% del valor de la moto, para comprarte un muy buen equipo de protección. Porque, por ejemplo, una jacket como esta, más o menos, aquí no estamos haciendo publicidad nada más para que ustedes entiendan los precios. Una buena jacket de protección le va a andar entre 60 a 100 mil colones. Unos guantes puede costar 20, 30 mil colones. Con 200 mil colones, por ejemplo, te armás y es un porcentaje pequeño. Por ejemplo, un 10% de una moto de 2 millones de colones, y esto nos va a ayudar a estar protegidos en carretera. Primero, protegernos nosotros mismos, que ahí es donde tenemos que generar conciencia, ¿verdad? Y no esperemos hasta que un amigo, un familiar o nosotros mismos tengamos algún accidente que nos pare el pelo y tomemos esa decisión. Por ejemplo, que ella tomó de ahora. Sí, porque vos me decías, vos nunca andabas, o sea, tenés 20 años no. Y cero protección de nada, 20 ¿cierto? 20 años de andar en tacones, vestidos, cero protecciones, hasta que vi este accidente de mis papás, eso fue. Y ahora, al trabajar aquí, prácticamente uno ve más por la seguridad de uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vean qué chiva, ahora inclusive trabaja acá en Road Gear, donde estamos, vendiendo y dando esas oportunidades de estar mejor en carretera. Seguimos con el resto del equipo, las rodilleras es una pieza importante, también muy poca gente lo usa,
pero creo que es una pieza que vale la pena, porque igual que dijimos, cuando uno pone las manos, después de las manos van las rodillas, ¿ok? Sí. Entonces las rodilleras es una pieza bastante importante, comprar unas rodilleras que sean articuladas o que se muevan o se articulen de cierta forma como estas que tenemos acá. En rodilleras va a encontrar todo tipo de rodilleras, va a encontrar rodilleras desde 15 mil, 20 mil pesos hasta rodilleras de $600 que se usan en off-road. Entonces hay para todo tipo, para todo gusto, pero sí es importante que las usemos. Totalmente. ¿Qué opinas del rodillas, de las rodilleras? Rodillas completas, totalmente. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también otro tipo de rodilleras, como para enseñarles a ustedes, hay N cantidad de sí, tipos de rodilleras, como estábamos hablando, y también pensamos que es una pieza bastante importante. No es la más importante, pero sí es bien, bien, bien importante dentro de todo el esquema que les estamos llevando a ustedes de protección en moto. Ok, luego ahora tenemos otro que, por ejemplo, yo no lo uso casi, pero sí es importante, que es el tema de los pantalones. Aquí les vamos a enseñar un ejemplo. Vamos a ver si se quieren venir conmigo esos pantalones o si se quieren quedar. Estos son unos pantalones para andar en moto. Estos tirantes simplemente es para mantenerse en su lugar. Y estos pantalones se usan mucho para lo que es off-road o lo que es touring. No tanto off-road, sino touring, ¿verdad? Te vas a pasear, te vas a andar 500 kilómetros sobre la carretera. O hay gente inclusive que los usa diario. Lo mejor sería poderlos usar sí, diario, totalmente. Definitivamente, porque bien. Tenemos todas las protecciones, digamos, en rodillas, tenemos aquí este material que flexa, tenemos todos los reflectivos para que nos vean mejor. Vamos a ver por atrás. También está con todos los reflectivos. Y por supuesto, después de esta pieza, es más, antes que esta pieza, solo que no tengo un ejemplo por acá, pero ya todos han visto que yo siempre insisto mucho en eso. Y es los zapatos correctos para andar en moto, ¿ok? Ahí, digamos, hay zapatos especiales para andar en moto, que son como los que ustedes ven en todos nuestros videos que yo ando, que siempre vienen, hoy no ando en moto, ojo por aquello, ¿verdad? Entonces, que tengan protección en los tobillos, que es muy importante, o bien, tipo estas botas, por ejemplo, si no vas a comprar uno específico para moto, puedes usar estas botas, que son botas tácticas, o las que andas vos puesta, también en este momento. Buenísimas para andar en moto, son tácticas, ellas tienen aquí una fibra fuerte y totalmente son antideslizantes. Cuando en época de lluvia las amo porque no me derrapa en el momento que tenga que hacer un alto. Importantísimo lo que acaba de decir de andar zapatos con suelas antideslizantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el contacto, el primer contacto de la moto son las dos ruedas y después nuestros dos pies. Entonces, o uno, porque a veces si quedamos pequeños, solo vamos a estar de un lado. Entonces, exacto. Sí, en mi caso. Entonces tenemos que tener ese punto de que sea una suela antideslizante y no una suela común y corriente. Además de tener siempre los tobillos cubiertos. Entonces, de nuevo, no todo mundo va a comprar unas botas para andar en moto, porque los zapatos para andar en moto sí son bastante más caros, son $200, $300 cada zapato, pero sí procuremos de usar por lo menos una bota alta que nos cubra los tobillos con suela antideslizante y ya vamos a estar mucho más seguro. Te agradezco montones por habernos acompañado el día de hoy y llevarle esta información tan valiosa a todos ustedes y de verdad compartan esto con cada motociclista que ustedes conozcan. Yo sé que es un tema que mucha gente se hace de los oídos sordos, de los ojos ciegos y demás, pero no esperemos, como les dije ahora, hasta que realmente tengamos algún accidente, alguna experiencia negativa cercana para protegernos en moto. Si tienen cualquier duda, comentario sobre este tema, por favor, lo dejan acá. Y ya saben, también Road Gear acá en Pavas es una buena opción para todos aquellos también que necesiten cualquier equipo, al igual que cualquier tienda que tengan cerca. Ustedes, lo importante de verdad es que se armen con lo que necesitan. La mayoría de las tiendas, todas tienen algún financiamiento, tarjetas de crédito, tasas ceros, de todo hay siempre. Pero por favor, protéjanse en carretera y nos vemos. Gracias. Vémonos.